El problema es que nos dice que usemos la diferencial para aproximar la variación de una función cuando pasa de un punto a otro. Bueno, la función, si tenemos una función z igual f de x y tenemos un punto x y lo pasamos a un punto que está incrementada sus coordenadas, la x y la y, pues el incremento de z es la diferencia entre la función para los valores de las coordenadas incrementadas menos el valor de la función para el punto original, ¿no? Entonces, en este caso nuestro, pues el incremento de z, que nos dice que el punto pasa del 1, 1 al 0, a 1, 0, 1, 0, 97, entonces aquí tenemos los incrementos, ¿no? El incremento de x es positivo 0,01 y el incremento de y pues es negativo menos 0,03. Bien, pues el incremento de z simplemente es, tomamos la función, le damos los valores incrementados, menos x que es 1,01 al cuadrado, menos, y la y es 0,97 al cuadrado, y esto nos sale, bueno, no, esto menos el valor de la función sin incrementar, ¿no? 4 menos 1 cuadrado menos 1 cuadrado. Y el incremento de z nos sale exactamente 0,0137. Entonces nos dicen que lo hagamos con la diferencial para aproximarlo. Vamos a ver, la diferencial de el incremento de x, la diferencial de x es el incremento de x. El incremento de y es la diferencial de y, pero el incremento de z no es la diferencial de z. La diferencial de z es la parcial, la derivada parcial de la función con respecto a x por la diferencial de x más la derivada parcial con respecto a y por la diferencial de y. Entonces, cuando los puntos están muy próximos, podemos aproximar el incremento de z, podemos decir que es aproximadamente igual a la diferencial de z. Y esto lo haremos pues derivando con respecto a x la función en el punto, en este caso el 1, 1, ya lo pongo, 1, 1, por el incremento de x más la parcial con respecto a y también en el punto 1 por el incremento de y. ¿Por qué podemos hacer esto? Bueno, pues si tenemos un punto, el punto xy, y a ese punto le podemos dar un incremento solo en la x manteniendo la y constante. O sea que este punto será el x más el incremento de xy. Y después, cada uno de estos puntos tendrá un valor correspondiente de z. Este será z1 y este aquí será la variación de z al haber hecho este incremento. Y luego también puedo hacer incrementar, una vez que está incrementada la x, pues llegar al punto que sea x más incremento de x, manteniendo la x constante, e incrementamos la y. Y aquí nos dará otro valor correspondiente a la z. Esto hecho en la función, ¿eh? O sea, nos dará la función, tendremos un incremento de x, digo un incremento de z primero, incremento de z1, y después pues un incremento de z2. Esto es lo que simulamos, y el incremento de z será la suma de los dos, lo que simulamos con la
con la diferencial. ¿Por qué? Pues porque la derivada con respecto a x es la variación en la dirección de x de la tangente, ¿eh? Por eso no es lo mismo, porque aquí estamos sobre la propia superficie y aquí estaremos en la tangente. Y luego si lo multiplicamos por el incremento, pues nos dará el punto, pero sobre la tangente. Y si lo hacemos con respecto a y, en la otra dirección, pues también la tangente. Entonces, el punto que obtendremos será un punto que está sobre el plano tangente a la superficie, ¿no? Y claro, no es lo mismo, pero va a ser aproximadamente igual. Vamos a hacerlo. La derivada. Pues la derivada de la función, pues tendremos con respecto a x, menos 2x. Y aquí tendremos el 2, 4, menos x2, menos y2. Y esto por el incremento de x, ya dará más. Lo mismo derivamos con respecto a y, menos 2y, 2, 4, menos x2, menos y2, por el incremento de y. Si ponemos los números, pues nos queda. Bueno, los 2 se quitan. Aquí me quedaría para el 1, 1, ¿no? 4 menos 2, 2. Raíz de 2. El incremento de la x, recordar, el incremento de la y están aquí. 0,01 más. Aquí esto es un menos. Y esto es otro menos. El incremento de la y era negativo, menos 0,03. Y este resultado me da 0,014. Eso es. 41. 0,0141. ¿Qué vemos? Pues que es parecido. Entonces, nosotros lo que hemos hecho ha sido movernos en un plano tangente. Cuando lo hemos hecho con la diferencial y cuando lo hemos hecho con la función sobre la propia función. Claro, si el punto está próximo el error es pequeño, pero si el punto está muy lejano pues podemos cometer un error grande, ¿no? Para el incremento de z.